Y para nuestra última invitada, ir dándole caña ya a la música, que entre fuerte. Vamos a hablar de digitalización con Sabina Hernández. Pues ¡Que te va! Espera, te quito los guantes. Para que puedas agarrar el micro. Maravilloso, Sabina, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jota, y a la orquesta. No sé si lo sabéis, es una currantanata. ¿Qué vienes de hacer ahora? De dar clase aquí online. ¿Clase online? ¿Hace cuánto que has terminado la clase? 15 minutos. 15 minutos, fantástico. Siempre on time, todo perfecto. Una curranta de la vida. Pero primero, vamos a ponernos en contexto. Sabina, ¿de dónde vienes? ¿Qué has hecho por tu vida? Cuéntanos. Resumido, así, ¿no? Resumido, sí, para que luego hay Catherine ahí que se os pone frío. Bueno, pues, soy de Canarias, soy natural de Canarias, Gran Canaria, y bueno, desde que terminé la carrera prácticamente por ahí, por 2011 más o menos, me empecé a fijar en todo lo que era el mundo digital. Yo vengo de negocios, de empresariales, y bueno, me empecé a meter en el campo del marketing digital, analítica digital, datos, innovación, ¿cómo? Transformación. Y bueno, empecé a trabajar en Canarias, en algunas empresas de automoción. Me fui a Madrid a aprender en Departamento de Análisis de Audiencia en El País, en Abas Media. Y cuando volví a Canarias en 2017, en una empresa aquí, Domingo Alonso, pues me dieron un folio en blanco. Montamos una oficina de transformación digital con lo que habíamos aprendido fuera y empezamos a ayudar internamente, un intraemprendimiento, hasta que hace 3 años casi me independicé. ¿Te fuiste de casa? Me independicé, me fui de casa y ahora estoy intentando aportar todo el aprendizaje, el conocimiento a las empresas en Canarias y fuera, en sus procesos de digitalización e innovación. Maravilloso. Me gusta mucho el perfil porque tú has trabajado en muchas grandes empresas digitalizándolas, pequeñas, grandes, viendo un poco todo eso, y has estado digitalizando aquí, en Canarias. ¿Cómo está la cosa en Canarias de la digitalización? Bueno, pues en Canarias yo creo que hay bastante crecimiento en los últimos años, se está creando mucho ecosistema, se nota muchísimo desde que yo me fui a Madrid. Creo que se está haciendo bastante red, que se están aprovechando las competencias digitales de los fondos que vienen de Europa para mejorar la formación, las empresas están apostando por las ayudas. Y yo creo que después de la pandemia la gente tiene ganas, ¿no? Tiene ganas de sumarse al cambio, de apostar por nuevas tecnologías. Pero entonces las grandes empresas, esto de la digitalización de las grandes empresas, todo es facilísimo. No, fácil nada. O sea, ¿por qué no es fácil? O sea, la digitalización. ¿Por qué crees que no es fácil la digitalización? No es fácil porque mucha gente no sabe por dónde empezar, muchas empresas no identifican casos de uso para empezar a materializar o aportar valor. Muchas veces se ve todo a lo grande y a veces abruma, ¿no? Abruma tanta información, tanto crecimiento disruptivo de un día para otro. Y bueno, a veces hace falta empezar por lo pequeño, creo yo. ¿Tú crees que hay resistencia al cambio? O sea, ¿hay resistencia humana de vienes todo a contar, vamos a utilizar tantas cosas? ¿Tú crees que hay resistencia? Sí, hay resistencia. De hecho, yo diría que es de las principales barreras en todo, como ecosistema en Canarias y en las empresas, pero al final somos... El ser humano es un ser irracional y tenemos muchos sesgos, y sesgos como el status quo, no quiero moverme de mi sitio, la resistencia, sesgo de confirmación de las cosas como las he creído siempre, aversión a la pérdida más que a la ganancia, y al final todo eso hace que nos cueste movernos del sitio, que nos cueste perder la zona de confort y cambiar a nivel cultural. Entonces, por supuesto que yo creo que la resistencia, o sea, es la asignatura pendiente. Y tú, desde el punto de digitalización, ¿tú no has flipado un poco a veces con gente decir, pero si es que esto te va a ahorrar trabajo? Y la gente diciendo, bueno, yo no quiero esto. ¿Te ha pasado alguna vez? Claro que me ha pasado. Jota, para mí la clave ahí es dar valor pequeño, pronto, rápido y barato. O sea, al final hay que identificar, si tú dices, vengo aquí a poner inteligencia artificial
oye, enséñame en un caso de uso real, en mi día a día, cómo esto me puede dar valor pronto, mañana, ¿no? Y así puedo ver luego, extrapolarlo y creer un poco en el cambio más a largo plazo. Claro, pero la gente que se resiste al cambio dice, o sea, ¿te han llegado a dar excusas locas o decir, yo no quiero hacer esto porque esto no va a hacer la soldada? Y decir, pero a ver, o sea, hazlo, ¿o no? Bueno, sí, me ha pasado, ¿no? De, oye, no tengo ni idea por dónde empezar, hazme una propuesta y luego la haces y te dicen, bueno, en verdad yo creo que ya sé cómo hacerlo, que ya tenemos cosas hechas. O sea, y al final es verdad que muchas veces se empiezan proyectos, se dejan a medias. Bueno, claro que es el día a día un poco. ¿Tú crees que es más fácil digitalizar una gran empresa o una empresa pequeña? Depende. Yo creo que las empresas pequeñas, que muchas veces ven más obstáculos porque tienen menos recursos, menos talento y no son tan atractivas para el talento competitivo, al revés, a veces tienen más oportunidad porque no tienen tanto vicio y al final tienes... cuesta menos hacer las cosas. O sea, el hecho de ser una pyme hace que puedas aportar cambios más rápido. A veces un continente, empresas internacionales, multinacionales, aunque tienen más conciencia, más recursos y más talento, mover un hilo a veces cuesta más, ¿no? Y ahora que te has metido a digitalizar muchos sectores, ¿cuál es el campo que te ha sorprendido lo complicado que está siendo digitalizarlo? ¿Ha habido un campo que digas tú, uff, digitalizar este segmento está siendo divertido? Por ejemplo, la construcción, que es uno de los principales sectores, bueno, el principal sector en Canarias y en España, recientemente con algunas empresas, es un sector que todavía le cuesta ver la tangibilización del beneficio de todo este campo. Hombre, sí, no veo el que pone ladrillos con las VR, ahí no lo veo, no. Pero... No, pero tiene posibilidades, o el mundo de los datos, o sea, hay nichos que vienen como de raíz, ¿no? De estamos haciendo las cosas de una manera y no veo el valor que me pueda aportar, ¿no? Porque a veces ves como la tecnología más disruptiva en vez del día a día. Por ejemplo, el sector de la construcción para mí es uno de ellos también. Y luego la banca a gran escala en un sector. Pero si la banca es ultra digital, o sea, apps, historias, ¿cómo hace difícil? Pero internamente, no todos los bancos, como por ejemplo BBVA, que es un ejemplo de caso de éxito digital. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Santander en un proyecto y aunque están acelerando mucho, todavía queda camino internamente, ¿eh? O sea, ahí se mandan fax todavía, ¿no? Entre departamentos casi. Bueno, el tema de integrar los datos, las fuentes de datos y conocer realmente a los usuarios, no en todo el campo de la banca está tan avanzado. Y claro, tu caso es un poco raro, porque claro, tú trabajabas en Domingo Alonso, superempresa, viene el COVID, tú te seguías trabajando en Domingo Alonso, todos los fines de semana, todos los meses ahí cobrando la nómina, y tú decides irte, o sea, te decides después del COVID. O sea, ¿cómo das un salto así de repente? Porque lo lógico es de, oye, ye, todo el mundo con miedo de mejor un trabajo, que muchos emprendedores cayeron. ¿Cómo decides darle salto a emprender y dejar un trabajo fijo maravilloso? Pues mira, yo creo que todas las oportunidades te aportan muchísimo, mucho crecimiento a las espaldas, pero es verdad que en un momento, a lo mejor, donde Canarias está apostando fuerte por todo esto, las empresas se están sumando, necesitan un acompañamiento, ¿no?, en este proceso, en un momento donde hay más crecimiento en Canarias, dio la casualidad que yo también tenía como mucha hambre, ¿no?, después del COVID, ¿no? Entonces, al final dices, oye, pues me gustaría poner valor lo que yo pueda desde mi experiencia, porque al final en esto también hay que ser muy humilde. Sí, pero hay una lista seguro en casa de nómina a la izquierda. Ya, hombre, pero cuesta. Puedo cobrar más. O sea, hubo una lista de pros y no, sí, o sea, eso habría que valorarlo, ¿no? O sea, dar un hombre, salto. Claro, hay que ponderarlo, es un riesgo, es un salto al vacío y no es un camino de rosa. Pero o sea, ganó el salto al vacío. ¿Eh? ¿Por qué ganó el salto al vacío? Porque yo creo que compensa, yo creo que... para mí es un reto continuo. O sea, para mí es estar despierto, hay caídas, pero al final despiertas muchísimo más la creatividad, la forma de, ¿no?, la resiliencia de volver a empezar. Y para mí haber estudiado negocio y no salir a la calle no era del todo el viaje completo. Pero ¿no? Claro, ahora estás en el otro lado, que hay que buscarse el pan todos los meses. Hombre, por supuesto. O sea, ¿qué tal la vida como autónoma? Hombre, ¿todo dura, bien? ¿Dura? ¿Qué tal llevan los tickets, los trimestres? ¿Todo bien? Es dura porque al final creo que hay que estar en continuo cambio, continuo aprendizaje, curiosidad, prueba, error, vas a caer, este mes mal, el mes que viene bien, o sea, al final es un cambio continuo, pero yo creo que el trabajo y ver el aprendizaje y la caída como un punto o una oportunidad, un punto de resiliencia, hace que al final las cosas no se vean a corto plazo, sino que se vean más adelante, ¿no? ¿Para ti qué es lo más duro de emprender? Porque lo estás viendo muy positivo, muy de vamos a ir, hombre, muy Mr. Wonderful en la vida, llevas ahí el Mr. Wonderful dentro,
Pero, ¿qué es lo duro de emprender? Para mí lo más duro es pues que no se valore tu trabajo. ¿Cómo que no se valora el trabajo? Se entre en subasta continuamente, el tener meses en los que planificas. ¿Cómo que subastas? Oye, pues a lo mejor pasas una propuesta, ¿no?, de valor por lo que tú consideras que es el trabajo de tus equipos colaboradores y al final, pues a lo mejor hay clientes que desaparecen. Pero te llegan en modo badulaque, no, en modo badulaque, de me gusta mucho tu oferta, pero el de al lado me dice que 10 euros. Claro, por supuesto, te digo algo, ya veremos, claro que sí, o proyectos que se caen, proyectos que clientes quieren hacer, pero por diferentes recursos o situaciones, pues se tienen que caer, son planificaciones con las que cuentas, y luego también la resistencia, ¿no? No todo el mundo valora el cambio igual. Total, y ahora, claro, ¿tú tienes tus clientes aquí en Canarias o estás trabajando para afuera? Aquí, fuera, proyectos fuera, clientes aquí. Y más o menos te está yendo bien, ¿no? O sea, todo feliz. Es un cambio. El mercado canario yo creo que también tiene sus retos. ¿Qué retos? ¿Qué retos tiene el mercado canario? Cuéntame. No sé, es que soy nuevo aquí. Cuéntame. Hombre, yo creo que aquí hay muchas empresas grandes que normalmente internalizan muchas veces los proyectos, los servicios. ¿No? Y luego la empresa pequeña, que es la que necesita más esta realización, muchas veces no lo ve asequible o no lo ve tangible. Entonces, a veces ofrecer un poco ese valor es complicado en el mercado canario. O sea, convencer al canario que se digitalice regulinchi. A lo mejor la idea y la intención está, pero el camino para empezar a veces es complicado, hay que sortearlo. Y en el camino siempre hay una factura por medio que lo complica. Hombre, por supuesto. Se suele pasar, ¿no? De intenciones tenemos, pero ya pagarlas... Totalmente. Y, esperamos, estás en ello, luchando. ¿Eh? Estás en ello, luchando para que eso pase. Estamos luchando y la verdad que hay mucha cara de batallar, ¿no? De intentar dar... apoyar en lo que se pueda y evidentemente crecer y comer mañana, ¿no? Y alguna vez te han dicho, tu propuesta es maravillosa, nos encanta, pero no la vas a hacer. No lo voy a hacer. Sí, te ha pasado eso de que es fantástico. Que lo ven poco realista. Si uno ofrece en grande, muchas veces el cliente no ve el valor. Por eso yo insisto siempre en que hay que trocear y dar el valor pequeñito, con casos de uso tangible, acorde a la necesidad de cada cliente, para que vean la tangibilización de ese beneficio. O sea, que tú aconsejarías a los consultores y consultoras que están en la vida decir, no te líes con el macroproyecto. Piensa en pequeño. Piensa en pequeño. Piensa en pequeño. ¿Siempre te ha funcionado mejor eso? ¿Pensar en pequeño? Sí, sí. Y a veces he tenido que recular para volver a ese punto de no te vuelvas loco, esto no está saliendo, vamos a empezar por aquí. Y es lo que ha funcionado. Y funciona. Se funciona porque al final se ve el valor a corto plazo, ¿no? Somos cortoplacistas. Somos cortoplacistas. O sea que el mundo autónomo sigues ahí a tope, no te van a tentar en la empresa privada, sigues luchando como autónoma. Sí, y con los proyectos que vengan también. Y formación. Ah, ¿tienes proyectos? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, pues ideas que a veces en el mundo del servicio hay que productivizar cosas para poder escalar, ¿no? O sea, ¿que te vas a hacer ahora startupera con algún proyecto, alguna historia? Pues no sé, vamos a ver si diversificamos. ¿En qué mundo? Ya sé, no me lo vas a contar, estoy viendo que no me lo vas a contar, pero... Bueno, la educación, por ejemplo, es un mundo que a mí me fascina, la parte social, innovación social también. Creo que hay un mundo amplio en el tema de la educación digital y la ética digital y, bueno... Y te mola, o sea que puede que salga algo por ahí próximamente. Puede ser. Vale. Oye, siempre de consejos, ¿te acuerdas cuál es el mejor consejo que te han dado? Para mí es la curiosidad, no dejar de aprender, asesorarse bien, planificar y para mí en este mundo hay que ser humilde y valiente. Y ahora para los emprendedores y emprendedoras que quieran salir al mundo de la consultoría, aparte de que, ojo, cuidado con los trimestres, hay que hacer las facturitas, todas las cosas, ¿qué le recomendarías? O sea, ¿cuál ha sido tu... experiencia de, esto... Para mí, por un lado, focalizar, especialízate, busca un nicho, o sea, no apuntar a todo, porque al final... ¿Tú en qué te especializaste para decir, oye, en qué te empezaron? Yo empecé un poco escuchando el mercado, escuchando al cliente, y en base un poco a ese equilibrio entre lo que se necesita, lo que puedo aportar rápido y mi expertise, fui acotando. Por ejemplo, yo ahora estoy más especializada en el mundo del cliente, los datos... O sea, tú eres especialista en datos. Ese nicho te ha gustado. La combinación cliente-persona-dato, sí. Cliente-persona-dato. Maravilloso. Y yo creo que es la clave. Focalizarse, asesorarse bien, intentarlo y luego valorarse uno mismo. Oye, este es mi valor y cuando tú estás convencido de tu valor, la gente lo compra. Eres la cuarta que me dice lo del psicólogo, valorarse. O sea, ¿estamos mal internamente? O sea... No, lo que intentas a veces es adecuarte a las necesidades del cliente a toda costa, ¿no? Entonces hay veces que hay que decir, oye, es que... Si no es así, no hay manera, no ganamos ninguno. Entonces, a veces hay que reconocer el trabajo que supone detrás todo ese esfuerzo y, oye, este es el valor que le doy. ¿No siempre el cliente tiene la razón? ¿En el mundo digital? Yo creo que el cliente tiene la necesidad.
puede que no tengan la razón. Y juntos yo creo que encontramos el camino. Yo creo que es un one-one. ¿Y lo de emprender sola qué tal? Porque siempre te dicen, emprende con un amigo, con algo, porque solo eso está muy... ¿Qué tal lo de emprender sola? Es que yo en parte no me siento sola porque me gusta colaborar con red y saber a quién acudir. Yo creo que la clave en este sector, o sea, es imposible saberlo todo en el mundo digital. El consultor que te viene y te dice, yo te lo hago todo, mosquéate. Entonces yo creo que es importante tener red de colaboración y saber a quién acudir en algún momento para trabajar conjuntamente. O sea que sola, entre comillas. Maravilloso. Pues chicos... Y dándole caña porque nos vamos a despedir de Sabina. Ha sido breve y rápido todo. Gracias. Sabina, gracias. Gracias por ser tan crack. Espérate que te bajo por aquí. Ya. Bueno.